con el objetivo de llegar con consejos pediátricos a la mayor cantidad de personas a nivel nacional. El Instituto Nacional de Salud del Niño mantiene una alianza estratégica con Radio María, que nos permite tener un espacio de una hora exclusivo para nuestros especialistas en los 580 AM y 97.7 FM. En esta edición del programa Niño Feliz, Gisela Gómez, psicóloga del Servicio de Medicina del Adolescente, desarrolló el tema ansiedad y depresión. La ansiedad es un estado de la persona que es natural, es normal, pero hasta cierto punto, hasta cierto grado. Cuando ya pasa una normalidad es donde ya la persona en sí empieza a experimentar nuevas sensaciones, nuevos cambios que se juntan mucho con los miedos. Y estos lamentablemente terminan bloqueando muchas capacidades que ellos mismos puedan tener. El adolescente a veces deprimido viene con un todo está bien, no me pasa nada, pero ya no quiero bajar con la familia, de repente quiero estar todo el tiempo cerrando el cuarto, me molesto con facilidad, empiezo a tirar las cosas. Además, la especialista respondió las preguntas que le hicieron por teléfono y vía WhatsApp. Y empiezan a tener más en cuenta las cosas negativas que la parte positiva. Y eso hace que el miedo, por ejemplo, se incremente mucho más y surjan precisamente esas reacciones de ansiedad que son como, por ejemplo, el comerse las uñas. En el Instituto Nacional de Salud del Niño, estamos comprometidos con el Perú.